Hello. Good evening. Good Hi, evening, teacher. Carmen. Hello. How are you? Very fine, very well. And Very you? well. How was your weekend? Was very good, very, very good with my family. Okay. I took a rest, yes. Oh, wow. Congratulations. Where did you Thank go? you. Or just stayed at home? Well, no, we went to the Volcano. Okay. volcano to take a dinner Yeah, to have dinner. to take a dinner Saturday night. So what's good because we didn't know the place, so we met the place, Oh, and what is a the place? beautiful Really? Café Volcán. Oh, Café del Volcán or Café Volcán? Café del volcán. Ajá, I have heard about this and I think I have gone there. Can you remember where is it? Can you tell me? If after the picnic and what is the other place? The is near to the finca Cajamarca. It's near Oh, to Cajamarca, maybe, yeah. but it is beautiful because they have a lot of merry-go-round and Oh, what is the play name? games. Café del Volcán. Yes, It's Café del after Volcán. picnic. After You picnic, go up and up. you have to go Yeah, up. I know picnic, but outside. I don't know if picnic is good inside. I want to go to picnic, but I don't know. The other one is We want to better. go, but always it's crowded. Yes, Always, it is. always, always. No, it's a, Yes. and Volcatenango is after the picnic, and Oh, okay. after that is Café del Volcán. the Café del Bucan. It's very, very Okay. beautiful. Yes. Okay. I will take notes because I like to go to those places. The last time that I visited that place was the one in front of Picnic. What is the name? I forgot. Volcatenango is a little No, it's in front of no. Picnic. Plaza El Volcán. Yeah. Ajá, yeah. Is a they have a View. They have a view. yes. Yes, but at night it's better, right? To go. Okay. Yes. Café del Volcán. Café del Okay. Volcán is beautiful. It's very beautiful because they have a big garden, different plants and flowers, like a laberinto. And it's very, Okay. very good, Thank very you for good. telling me. I like to know because I stopped there and I didn't know that there was something else up. Yeah. Okay. Okay. Well, thank you for telling me. Well, what about you guys? Wow, everybody is so quiet today. Everybody is with the cameras off. Okay, no classes today. Bye-bye. Bye-bye, Genaro. Bye-bye, Daniel Palacio, Roxana, María Estela. No classes today. Only the teacher is here. Hello, are you here? Hello. Hello, welcome. Hi, teacher. Happy Monday. How are you today? Are you okay? Is everybody okay? I am okay, teacher. Very good. Well, I'm going to start the class and I need to present something. I don't know where are you in the platform, everybody. I don't know if are you already in the test, the final test. Hi, Estela. Hi, teacher. Hi, how are you today? Hi, Sam, teacher. Okay, very good. Are you already in the, well, I think you are, right, Maria Estela, in the final test? Yes, I finished. Great. And I have you have a certificate. the certificate? Woo!
We have someone with the certificate right now. Congratulations. I will send you a medal, a virtual medal. Okay, congratulations. What about you, Carmen? I finished too, teacher, last week. You didn't tell me. Congratulations too. Did teacher, you get the certificate? Yes, yes. Okay. It's the first time that I can download. Very good. Why? Teacher, what did you do the last time? I don't know why, but I think that is sender in a physical form, physical way. But it's the first time that I can download the file. Yes. Oh, good. Do you have a question? Yes. Which is the next model? Intermedio. Intermedio module one. It has one. To be the next course. No, it must be. I don't know if it is intermediate four. I think. I have a sheet with the point number two, English pre-intermedio modulo 1, 2, 3. And after that, point three point English intermediate modulo 1, 2, 3. Oh. Or English pre-avanzado modulo 1, 2, 3. Okay, so you must ask, okay? Send an email, yeah. Okay. I don't have any idea about that, yes. Okay, but ask. Okay. And you can share the information here because probably the rest of the class have the same question, right? Okay. Yeah, what about you, Maria Estela? Do you already know what is the level that you will subscribe? The next level? The microphone is off. Tell me. Me mandaron información para el primer nivel de intermedio. Okay. Intermediate one. Intermediate one. Oh, so that means that pre, intermediate, 1, 2, 3. Intermediate one is the next level. Okay. Okay. It's the next level. Okay, good. Now I know. So that will be the next, okay? Intermediate, it's not pre. Oh, yeah, that is why. Pre and intermediate, yeah? Pre is antes del intermedio. Yeah. Yeah, okay. Well, it's different, yeah? For me, it's different. Well, we're going to start with the class. I want to congratulate all the people that has already finished the final test. What about you, Roxy? Have you finished the final test? Hi, teacher. No, I start the test. Okay, you will start the test. And today we will have a review. So that will serve you, okay? That will work for you, okay? Well, I'm going to present my screen and we're going to start solving some exercises from the, well, those are similar exercises that you have in the platform, okay? You must remember when you see the exercise. Okay, you have to help me, everybody, okay? If you have already finished and you already got the certificate, I would like you, for example, Carmen and Maria, give the chance to the rest of the class to solve this, okay? Well, let's start. What do you... Roxana, what do you tonight? What do you think is the question? What do you do? What do you do? But what about plan? What do you plan to do? Or do plan? Plan do? What do you plan? Oh, I will write here. I think it's better here. What do you plan to do? Okay. What do you plan to do? ¿Qué planeas hacer? Okay. Thank you, Genaro. Ya lo vi que quiere participar. Okay. Me puncharon, va a decir. Genaro.
Los dos verbos opciones que tiene want and stay home. There is a soccer match on TV. What do you think? Ignaro. Hi, teacher. I want to stay. Okay, I want to stay home. There is a soccer match on TV. Okay, good. De un solo les voy diciendo que se están bien o mal, ¿sí? Está bien. Okay. What are you and Dave? ¿Alguien más que quiera responder? José, welcome. Edgardo. Good evening, teacher. Edgardo, good evening. How are you? I'm fine. Okay. Fine. ¿Descansaron este fin de semana o qué pasa? ¿Por qué todos tienen la cámara apagada? Vamos a ver. ¿Qué les pasa, chicos? Edgardo, are you there? Yes, teacher, I'm here. Okay, comiendo churritos. No po. Mm-hmm. What are you, Dave? You and Dave? Ajá, ayúdeme con esa, Edgar. Espéreme, ¿dónde está ahorita? Que acabo de entrar, teacher. What are you and Dave? Ajá, what are you and Dave? Los dos verbos que hay son go and do. Tomorrow. Going to do tomorrow? Pero acuérdense que dice, what are you and Dave? Yeah. Going to do. Uh-huh. Okay. Going to do tomorrow. To do tomorrow. Okay. ¿Qué van a hacer tú y Dave? Mañana. Going to do tomorrow. Okay. Letter B, ¿qué contesta? Déjame ver. Vamos a ver. No hay más. Okay, Palacios, welcome. Good evening. Good evening. Wike, Daniel Palacios. We have. Están las dos opciones, like y have. We lie at barbecue on the beach. What is my rain? We like, ¿qué me dijo? A barbecue. ¿Y el have? Boss is have made rain. No. ¿Alguien que le quiera ayudar, Roxy? What we like to have. We like to have a barbecue on the beach? Yes. Okay, ¿qué opina, José? I think we would like to have a barbecue. Okay. No. Nos gustaría. To have, tener. Miren, chicos. We would like to have. Nos gustaría tener una barbacoa en la playa. Sí, ¿verdad? Bueno, que casi siempre que se va a la playa, ¿qué comen ustedes? ¿Chicken or meat? Fish. Shrimp. Okay, very good. Yeah, shrimps. We would like to have a barbecue on the beach, but it may rain. Pero va, es probable que llueva, pues va a llover, ¿sí? May rain. And what do you care? Hope to do. What do you hope to do after graduation? After graduation. ¿Qué esperas hacer después de la graduación? ¿Qué hicieron ustedes después de la graduación? Irse para la casa. Celebrate. ¿Ah? ¿Perdón? To eat with my family. To eat with the family. Uh-huh. Okay. And the boyfriend and girlfriend.
right? And the wife, husband. Okay. What are you? Pues sí, porque no los mencionan. Aquí no están ni casados, ni acompañados, ni divorciados, ni nada. Ok, hay que, quiero despertarlos, que están muy callados ahora. Hay que, podría ser I would like, pero no, or I would love. ¿Quién dijo teacher? To travel. Uh-huh. In Europe for a while. I love to travel. I love to travel in Europe for a while. Okay, vamos a dejar así. I love to travel. Pero puede ser también I love traveling to Europe. Espérenme. In Europe for a while, pero no sé, in Europe. I love, puede ser traveling, pero to travel, déjeme ver, to travel, pero es que aquí tiene que ser to Europe. ¿Quiénes ya hicieron esta en la plataforma? Me teacher, but I don't remember. Don't remember. I love. Es que el in no tendría que ir acá. Bueno, dejemos I love to travel. Aunque aquí tengo una página de Word, no vamos a revisar si está bien o mal, sino que yo solo le voy diciendo, ¿verdad? I love to travel in Europe. ¿Ok? Dentro de Europa por un tiempo. ¿Ok? In Europe. Esta es la segunda parte. En la primera pudimos ver que estamos usando el going to o el verbo en modo infinitivo, ¿verdad? To play, to travel, to stay at home, ¿ya? Todos estos los que llevan to más el verbo es infinitivo, ¿ok? Infinitivo. Y si no, usted usa el going to, ¿verdad? Cuando es una pregunta. Por ejemplo acá, what are you and Dave going to do tomorrow? Ok, la segunda parte. There are lots of beautiful trees in this. ¿A dónde? Hay muchos árboles bonitos. Forest. In the forest, yeah. The first one is the sea. And the second one, waterfall? No. Sometimes. What? Yes? What is it? What number exercise? Permítame. Es que lo quiero que no quiero que vayan a agarrar de un solo la copia y pasarla. Sí, sino que quiero que ya cuando lleguen a la plataforma se acuerden lo que estamos bien. Por eso no quiero decirles todavía dónde están esos ejercicios. Por eso los he sacado aparte. Porque sí, si no, muy fácil solo copiarlos y hacerlos, ¿verdad? Ok. Y luego acá, en la segunda parte. ¿A qué? It's a very hot and dry place. Desert. Ok. Porque dessert es postre. Okay. Yes. Este es desert. Desert. Siguiente. What is always higher than a valley? Mountain. Okay. Do you think the mountain is always higher than a valley? Okay. Yeah. Very good. Okay. Choose the correct word or phrase. Please, Mary. ¿Qué sigue? There is a school party on Sunday. Please, Mary.
Please tell Mary. Okay, please tell Mary there is a school party on Sunday. Okay? Y sería tell. Please tell Mary there is a school party on Sunday. Number two, will you ask Bill? ¿Le puedes preguntar a Bill? Okay. To bring. Bring or to bring? To bring. To bring. To bring the concert tickets tonight. Que traiga. To bring. Okay. To bring the concert tickets tonight. Could you qué? Tell or ask Dana that the movie starts at 8:15? Tell. Que le diga o que le pregunte. ¿Cuál sería? Tell. 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 Ajá. ¿Y cuál es diga? ¿Y cuál es pregunte? ¿Cuál es decir y cuál es preguntar? Ask, decir y tell, preguntar. Al revés. No. Al revés. Tell es decir. Decir. Has es preguntar. Preguntar. Así es. Tell es decirle a alguien, comunicarle a alguien, y el ask es preguntar o pedir. ¿Ok? Anótenes. Ok. Could you que? Y aquí está diciendo que le diga, que le comunique a alguien o que le pida a alguien. O que le pregunte a alguien. Que le diga. Que le diga. Could you tell? Ah, que le diga, ¿verdad? Could you tell Diana that the movie starts at 8:15? No le está diciendo, pregúntale a Dana si la pregunta comienza a las 8, la pregunta, la movie, la película comienza a las 8:15. No le está diciendo, comienza a las 8:15 la película. No, porque si no dijera, en lugar del that, dijera if. Mm. ¿Ok? Ok. Could you, y cambiaría, ahí ya no sería tell, sería ask. Si aquí, si tan solo aquí hubiera un if, cambia a ask. No. ¿Por qué? Porque dice, could you ask Dana if the movie starts at 8:15? Le preguntas a Dana si la película comienza a las 8:15. Esto es lo que hace, ¿verdad? Que cambie. Ok. ¿Está claro eso? Yes. Pero como tiene un that, entonces es tell. Tell. Ajá, porque está, aquí está confirmando. That. ¿Verdad? Puedes decirle a Dana que. Y aquí termina la práctica. Ok. Vaya, ahora me voy a pasar a la plataforma. Se me hace azul la cara. Ya vieron, tengo superpoderes. Vamos a ver. Ya se habían fijado, ¿verdad? No me habían dicho. A ver si le gusta. Ahora vamos a la plataforma. Son los superpoderes para que ustedes se les quede todo lo que les estoy enseñando. Vamos a la platform y ahí están todos esos ejercicios. Es del final test, ¿ok? Bye. Así que usted completo. Mire, ahí está, ¿ven? Sí. Bye. Luego, la siguiente parte dice, complete the sentences. Aquí es usando qué. Would, will, I'd, I'd. ¿Qué es I'd, chicos? ¿Qué es I'd? The contraction I would. Pero solo una persona me respondió rápido. Yo hubiera querido que todos peleándose aquí en la clase por responder. ¿Qué es I'd? The contraction of I would. ¿Y qué es I'll? Contraction de will. I will. I will. Very good. Y siempre las mismas dos y los demás bien tranquilitos esperando que Carmen y María se la respondan, ¿verdad? Qué lindos. Vamos a ver.
complete the conversation. Vaya, vamos. Ahora sin que responda Carmen ni María Estela, que ya ella dos, les cuento para los que no habían entrado, ella ya tiene su certificado. Así que felicítelas. Okay, estas dos chicas ya sacaron su certificado, ya terminaron la plataforma. Ja, tal vez así se animan los demás a terminar. Entonces, what que you like to eat? The fried chicken, please, le responde. Ajá. Ajá, caballeros. Y señorita. Señorita Roxy. Aida. Aida. What I'd you like to eat? Así. No. What no. Would you like? Wool. Wool. Wood. Wood. Sorry. Wool. What would you like to eat? What do you like? What would? Like to eat? The fried chicken, please. Hmm. Número dos. I'd. I'll have the mashed potatoes. ¿Qué dijimos que eran mashed potatoes, chicos? Más patatas. Sí, son patatas, no. Pero ¿cómo? Puré. ¿Cómo se llama? Puré, hombre, cabal. No me vaya a pegar usted. Me dijo hombre. No, estoy bromeando. Es que está cenando, por eso no quiere encender la cámara y está ahí. Que no quiere que lo interrumpan. El caballero. No, hombre, aquí estoy, hombre. Así quiero verlo. No esté de mal portado. What kind of potatoes would you like? I'll have the mashed. Ajá, ¿qué dijeron que eran las mashed potatoes? Puré. De patata. El puré. Anything to drink? Yes, please. Like some water. I'd like some water. Okay, I'd like. Me gustaría. No es lo mismo me gustaría que voy a querer. ¿Se acuerdan de eso, verdad? Mm-hmm. Okay. Anything else? No, that will be all. Will be hard. Will be all. That will be all. Eso va a ser todo. Eso es todo. No le va a decir, eso podría ser todo. No está dudando, ¿verdad? No, eso va a ser todo. ¿Ok? El would es como duda. ¿Sí? Ok. Complete each sentence. Aquí dice, with the correct form of the adjectives. Con los adjetivos correctos. Choose between comparative or superlatives. Vamos a ver, chicos, antes de iniciar. Yes, dígame. No me toma el wheel como bueno, fíjese. No le toma el wheel. No sé por qué. Quiero ver. Es probable que lo quieran contractado. ¿Así? That'll be all. Quiero ver. Solo así. Voy a probar, espérame, Ticho. Vaya. Aquí lo espero. Ok. Vamos a ver. No, Ticho, nada. Así me gusta que vayan a la par. Vaya, entonces, nada, probemos con el wood. It's good. Ok. Wood. Sí, Google teacher, cabal. Gracias, compañera. That will be all. Mm-hmm. Okay, that will be all. Bueno, entonces con ese will deja una opción. No, eso ¿cómo? Va a ser todo. Eso sería todo. Ajá. Deja como una opción, ¿verdad? Como que de repente puede querer algo más, pues, ¿verdad? Pero ambas opciones son correctas, dependiendo de lo que uno quiera decir. That will be all. Pero si fuera yes, that will be all. O sea, yes. But in this case is no, that will be all. Es como el tal vez la posibilidad. Exacto. Uh-huh.
que hay una posibilidad, ¿verdad? No, that will be all. Okay, let's continue. Ahora, dije que iba a hacer preguntas. Vaya, antes de continuar, dice aquí comparatives and superlatives, ¿sí? Vaya, vamos a hacer un ejercicio en el chat, un juego. Vámonos todos al chat. Transportes, teletransportes. Ok. Ahora, yo voy a ir diciendo el adjective. Yo digo el adjective y usted, no sé por qué me sale la cara así. Ok, yo digo el adjective y ustedes escriben la forma comparativa o superlativa. Ok, ¿estamos? El primero, yo les digo en qué forma. Forma comparativa de famous. The most famous. No, ah, no. Escribir. No, no, no. Escribirlo, chico. No está prestando atención, sorry. Chico. Sorry. Chico Edgardo. Sorry, teacher. ¿Y qué está jugando ahora la selecta otra vez? No, 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 teacher. Vaya, pues. More famous, more famous. ¿Y los demás qué pasó? Miren, chicos, aquí les voy a poner bloqueados. No están en la clase. ¿Y superlative, teacher? No, comparative. Ah, ok. Comparative, María Estela. María Estela. Bueno, anda manejando, María Estela. Hoy no viene en el Fast and Furious. Está hablando con micrófono apagado, María Estela. Sí, tengo problemas con el Inter. Está con su celular, ¿verdad? Me he podido en la la computadora tengo problemas. Ok, ¿y si la reinicia? Ahí estoy, pero se me... Por eso es que tocó el celular. Sí. No se preocupe. Lo importante es que usted ya terminó, ¿verdad? Ya tiene su certificate. Super. Comparativo, puse the most, ¿verdad? No, es comparativo. More. Mm-hmm. More famous. Ok, very good. More siguiente famous. Adjective. Vamos a ver quién es. ¿Todos también? More famous than. Very good, Carmen. More famous than. Ok, let's continue. La forma comparativa de, siempre comparativa, long. Long. Very good. Okay. Siguiente. Ay, perdón, me dio hipo. Siguiente. Vamos a ver. Forma, superlative form of crowded. Crowded. Spell crowded correctly, Edgar. Crowded. The most crowded. Correct. Papi, entonces sí. And the last. Superlative form of famous. Good. Good, 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 good. Thank you. Very good, very good. Ok, chicos, ahora yo les voy a ir diciendo una pregunta y usted me da la respuesta en el chat. Which city, Buenos Aires or Lima?
con el forma de crowded. Usted usa crowded. Which city is Buenos Aires or Lima? ¿Cuál es la respuesta? Con el adjetivo crowded. Which city is? Tiene que completar la frase. Carmen, hay que completar la frase, Carmen. Which city is? Con el adjetivo crowded. Buenos Aires or Argentina? Escriban, chicos. Solo han contestado dos personas, tres. Okay. Papi, está bien lo que comparative. Está bien. Tienen que ser comparative. ¿Por qué? Estamos hablando entre Argentina o Lima. ¿Ok? Vaya, muy bien. Siguiente pregunta. Usted tiene que completarla. Es usando famous. ¿Ok? Is this the world amusement park in the world? Usando famous. Is Disney Park, is Disney World blank amusement park in the world? Marvel, José, Palacios. Ah, no, el Palacio ya contestó. No, no ha contestado. ¿Qué les pasa? Está difícil. Es que no entendía la instrucción. Dicha. Usando famous, usted completa la frase. Okay. Es todo. Vuelvo a repetir. Is Disney World blank amusement park in the world? Ok, siguiente. Ya vi quiénes responden y quiénes no. What is, usando long, what is river in the world? The Amazon, Danube, or Nile? Usando long. No es necesario que escriban toda la oración. Solo la forma de long, superlative or comparative. What is blank river in the world? The Amazon, Danube, or Nile? Repeat, teacher. Amazon. No es necesario completar toda la respuesta, Carmen. ¿Ok? Ajá. Para que los demás no obtengan ahí su respuesta. Amazon, Danube or Neil. ¿Ok? What is blank river in the world? Con el comparative or superlative form of the adjective long. What is? La pregunta inicia, what is river in the world? What is qué? Usted tiene que completar la pregunta, ¿ok? Completar la pregunta. What is river in the world? No, están contestando mal. Vaya, se las voy a mostrar para que vean cómo tienen que contestar.
Acá está, mira. Ah, no hay que contestar la pregunta, hay que completar. Armar, dije, la pregunta. Completar, dije, completar la pregunta. What is blank? Esto es okay. Blank, ¿sí? What is river in the world? Okay. Acá solo les estoy dando una guía de cómo resolverlo, ¿verdad? No voy a darles las respuestas porque algunos solo vienen y copian y ya estuvo, y no es así. Así que la guía, nada más, la guía. Ya vieron más o menos cómo se va a contestar, ¿verdad? Está fácil este ejercicio. ¿Estamos claros con esto? ¿Pasamos al siguiente? ¿O hay dudas? ¿Preguntas? Hello. Así, teacher. ¿Estamos bien? ¿La coloco en el chat, José? Sí. Vale, what is longer river in the world, Amazon or Nile? Longer. What is longer? ¿Se puede decir what is longer? No. What is longer river? ¿Está what is correcto? More longer? What is more longer? Pero es que no está comparando. Si usted puede ver ahí, no está comparando. De los tres, dice. Es que en verdad no se podría comparar diciendo what is more longer river. No dice. ¿Sí? ¿Sí está claro cómo está ahí la respuesta? ¿Cuál es el río más largo del mundo? Ah, ok. Y le da tres opciones. No está diciendo el río más largo entre este y el otro. ¿Es? No, más largo no. Es el, ¿cómo dijera si fuera comparativo? After class today. ¿Cuál es más largo, dijera? ¿El Amazon o el Nilo? Así dijera, pero ahí hay tres. Y de los tres, dice, el más largo del mundo. Se tiene ¿cuáles que son los tres en la pregunta? El Amazon, el Danube y el Nilo. Usted tiene que, todos tienen que aprender a identificar si es una comparative sentence o una superlative, ¿ok? ¿Estamos claros, chicos? Veo que hay seis respuestas en el chat. Muy bien. When we have three or more options, is a superlative, right? Superlative. Uh-huh. Only one. Yes. You have two options is the comparative. Comparative. Mm-hmm. Ahí está una buena clave de lo que acaba de decir Carmen. Ok, chicos. Ahí usted va a probar en la plataforma si está bien o está mal. Ok. Yo solo los estoy guiando. Ok, siguiente. Vamos a ver. Los que van a la par acá en la plataforma conmigo, súper bien, ¿verdad? Porque vamos resolviendo cada cosa. Ya que veo que con los comparatives y superlatives todavía hay un poquito de duda, vamos a hacer ejercicios. Esa es la segunda parte de acá. Ok. Vaya, chicos. Permítame. Vaya. En el chat. No, en su cuaderno, para que les quede guardado. Hágame una oración comparativa con un adjetivo largo y una oración
superlativa con un adjetivo largo. Las dos con adjetivos largos. Comparativa y superlativa. Una y una. En su cuaderno. Una comparative y una superlative. Adjetivos largos. No puede decir what is river longest. No se puede. Acuérdese que antes de un superlative lleva the. No se puede decir what is river longest. What is the longest? The longest river. What is the longest? The. O sea que después del verbo to be, tiene que ir el de. Ok. Cortilongo. Y river tendría que ir de último, ¿verdad? The longest river. Ah, pero era. Igual como dicen... the highest mountain, the smallest volcano. O sea que la, el objeto del que está hablando va de último. Y el adjetivo va antes. Long, short, big, va antes del objeto. ¿Sí está claro, José? Sí, teacher. Pero solo José lo veo que de los demás chicos ha respondido en el chat. Y de ahí, Marvel no ha hecho nada ahora. Marvel, Genaro muy poco. Hi, teacher. Hi. Teacher, con el tema estoy algo perdido. ¿Quién está hablando? Marvel. Pero Marvel, estamos en el final test. ¿Esto ya lo vieron? Sí, pero como que no, quizás no estuve en la clase o... Alex, no entiendo mucho. Es que son los comparatives en superlatives. Para hablar de comparativos, por ejemplo, crowded or crowded. Si fuera superlative... the most crowded. En las playlists, Marvel. Hola. En las playlists, en la playlist que está. Fuera bueno buscar el tema de los comparatives y superlatives para que veas sobre esa clase, ¿verdad? Lo que vimos. Sí, pero creo que ese tema es largo. Es una de las que me perdí, quizás. Oh, ok. Sí, parece que usted no estuvo como en dos, ¿verdad? Clases completas.
o tres creo que fueron, sí. Tres completas. Sí, entonces allí está la clase completa. Usted busca comparatives, se va a la playlist. Ahorita vamos a verificar eso. Para decirle exactamente en cuál número, en qué día lo vimos. ¿Se ve la playlist que estoy compartiendo ahorita, chicos? ¿Sí? Sí. Bueno. For conjunctions, adverbs, infinitives. Need to review, what do you suggest? Aquí está, mire. Día 8. ¿Sí, Marvel? Sí. Entonces, aquí para que veas sobre el tema, ¿verdad? Sí, hubieron bastantes ejemplos. Ahí está todo bien explicado. Para que pueda responder esta parte de la plataforma. Pero Marvel, es bueno hablar, Marvel. Es bueno hablar, compartir si tiene dudas o no. Porque aquí yo lo he estado presionando para que hable. Ah, Marvel está por aquí. Marvel, hay dudas, ¿verdad? Usted tiene que decirme, teacher, mire, yo no he visto ese tema. ¿Verdad? Desde el inicio. Ok, ¿qué más? ¿Qué más, Marvel? Vamos a ver, ¿solo ese tema de las comparatives y superlatives? Sí, creo que ahí me he quedado porque no he podido llenar esta parte del examen. Esa parte, ok. Y de ahí, lo que está arriba, no me recuerdo. Ah, el I will y el would. Eso sí está bien. Sí, está bien. Bye, perfect. Ok. Vamos a ver. Final exam, estamos, miren. Y estamos exactamente en la parte número, de, bueno, la letra D. CD. Complete sentences. ¿Verdad? Aquí está. La primera parte fue de will, I'd, I'll, en la forma contractada, el would y el will. ¿Ok? Bueno, solo eso vamos a repasar este día. ¿Y ustedes ya completaron sus oraciones, chicos? Vamos a ver, algunos las están colocando en el chat. Vamos a ver. José dice, can you read your sentence, José? Yes, teacher. Okay. The gold is the most expensive metal. Okay, very good. El oro es el metal más caro. Very good. Number two. Second, a car is more expensive than motorcycle. Good. Ah, okay. Un carro es más caro que una motocicleta. Muy bien, José. Super. Thank you very much. Let's continue with Genaro. Read your sentences, please, Genaro. Hi, teacher. Hi. What is the most beautiful ocean in the world? Okay, the most beautiful. Se escribe B-A-U-T-F-U-L. B-A-U-T-F-U-L. Okay? Y se dice beautiful ocean. Beautiful ocean. In the world. Okay. In the world. Okay. I think Ocean Pacific is the most beautiful. The Pacific Ocean. Hay que cambiar ahí esa oración. Uh-huh. I think the Pacific Ocean is the most beautiful. Se escribe B-A-U-T-F-U-L. Okay. Okay, good. Thank you, Hannah. Okay. Let's continue with Maria Estela. Bueno, no. Sí, es María Estela, ¿verdad? Who's next? ¿Quién es el siguiente o la siguiente? Mm.
¿No hay más? Sí. No, 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 no era María Isela. Bye. Ok, chicos. Los demás no lo han escrito. Carmen, can you share your sentences, please? Las obras, quiero saber cómo se dicen las obras. Or Edgardo, can you share your sentence? Que muestren mis oraciones. Compartirlas. Ah, ahorita, 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 teacher. Ok. Ahí voy. Compartir, quiero ver cómo se hace acá. Ok. Espérenme, teacher. Ok, ok. ¿O a dónde la están compartiendo? ¿En el chat, no? Sí, sí, sí. Ajá, ahí las pueden compartir para que vaya viendo la escritura yo, ¿verdad? Ah, qué linda su niña, Edgar. Ah, gracias, gracias, gracias. Bien linda. Cabellito negrito. Ahí están las hipotas a la par, mire. Bien linda. ¿Y cómo hago? ¿Solo las copio y las pego? ¿O cómo, teacher? ¿A dónde las tiene copiadas? No, que las tengo en el celular ahorita. Ah, va a ser más difícil, sí. Dígamelas entonces, Edgar. Vaya, ¿la de la parte 2? No, las oraciones que usted hizo. Las dos oraciones. No las hizo. No las hice, teacher. Sorry, que estaba resolviendo lo que me faltaba de la plataforma. Ah, vaya, está bien. Lo importante es que esté haciendo la plataforma también. Usted sí, va a la par. Sí, ya vi que va a la par. Muy bien. Sí, solo en la parte E tengo problemas. Ahí me ayuda otro ratito, please. Vaya, está bien. No se la puedo resolver todas. Tal vez le puedo dar una y usted sigue con las demás, ¿verdad? Sí, vaya. Supuestamente ya las tengo buenas, pero no sé por qué no me las toma bien. Bueno, comparta ahorita, aprovechemos. Comparta usted la pantalla. ¿La pantalla? Sí. Pero, Carmen dice, what is the most beautiful park in El Salvador? El Bicentenario, Cuscatlán. Wow, qué bonita oración. Ok, good. The most beautiful park. Uh-huh. ¿Y la de comparative, Carmen? Larga es esa oración, está muy bien. Compártanos los pantalla, Edgar. Edgar. Ay, pero es que el celular es bien difícil. Me abruma la tecnología. ¿Qué no, el celular es difícil. En celular, abajo, dele, toque la pantalla y le van a aparecer las opciones abajo. Sí, aquí está compartir, pero cuando le doy compartir. Vaya, me aparece, si quiero compartir Microsoft One, no sé qué, Google Drive, caja, foto, documento, matador, y aparece pantalla, vaya. Ahí le doy pantalla, pero ahí me dice, ¿deseas iniciar una grabación o transmisión con Zoom? Oh. Zoom tendrá acceso a la información que se muestra. No. Vaya, comenzar ahora, le doy comenzar ahora, va. No. Después me aparece otras cosas mera raras, la verdad. No, pues no. Vaya, mándenme la captura. ¿Verdad? ¿Al WhatsApp? ¿Al WhatsApp? Sí. Vaya, ahorita, teacher. Pero ahorita no lo tengo acá cerca, así que más tardecito después de la clase le contesto. Oye. Vaya, aquí lo voy a mandar. Bueno. Vaya, pues. Con gusto, Edgar. Edgar. Vaya, Edgar. Teacher. Vaya. Dígame, José. A question. I can say only, what is the most beautiful park in El Salvador? And stop here. Sí, puede. Puede, cuando es pregunta, ¿verdad? Coloca los dos puntos y coloca las opciones, así como hizo Carmen. Pero si solo quiero preguntar, ¿what is the most beautiful park in El Salvador? Hasta ahí la puede dejar. Sí, sí, se puede, claro que sí. Y ahí, y usted, porque lo que pasa es que Carmen dio las tres opciones, pero usted solo puede preguntar, ¿what is the most beautiful park in El Salvador? Y alguien le dice, ah, para mí es este, ¿verdad? Ok. Ajá. Qué linda la niña de Dardo. Ok. ¿Cómo se llama? Jennifer, Daniela. Jennifer. Ya tienes sueñito. Hola. Jennifer. Hola. Ay, qué linda. Hola, Jennifer. Hola. Ya puede inglés Jennifer, Edgar. So del Chile. Quiere aprender. Ahí está queriendo aprender también. Súper. Sí. Ahí está. Ok. What is more delicious? Burger. Oh, what is... more delicious burger.
What is Okay, what is more delicious burger? When this, yeah, it's correct. What is more delicious? Between two. Okay, very good, Carmen. Well, guys, we're finished. Estaban apagaditos ahora, ¿verdad? Por ser lunes. Por ser lunes, lunes. Mañana tómense un cafecito antes de la clase para que no se estén apagando las cámaras. Ok, chicos, terminamos la clase. Roxy ya no está. Ok, well. Ya vimos, chicos, que el repaso se trata de esto, ¿verdad? Dije que iba a mandar unos temas, ¿verdad? Voy a comenzar a partir de hoy. Ahora voy a mandar a quién le va a tocar el tema siguiente para que lo explique, trate de explicarlo mañana. Así que vengan preparados, ¿verdad? ¿Ok? Ok, teacher. Ok. Así como lo hice yo ahora, que tomo el tema y estaba ahí explicando poquito por poquito, ¿verdad? No es toda la clase, ¿sí? Y yo le voy a ayudar. What is the most beautiful volcano, San Salvador or the most? Pero ahí comparó entre dos, Daniel Palacios. Tendría que haber puesto tres, ¿verdad? Ok. ¿Ok? Ok. Para que diga the most, porque the most es el superlative entre los tres, ¿verdad? Ok. Y ahí, entonces sería more beautiful. ¿Ok? Porque está entre dos. ¿Está claro, chicos? ¿Sí? Seguimos mañana. See you tomorrow. Okay? Goodbye, teacher. Cuídense. Goodbye, everyone. Goodbye. Bye-bye, everyone. Bye-bye, teacher. Bye-bye, Jose. Bye-bye, everyone. Good night. Good night. Hey, bye, Edgar. Beautiful gear. Bye-bye. Bye, Linda.